Jaime Ceballos Anquea, Iquique, 1959. Poeta y profesor de larga y destacada trayectoria. Ha desarrollado su tarea docente en la educación media y universitaria. Como poeta, tiene una obra relevante que ha cimentado a lo largo de una práctica escritural de 40 años y que se ha traducido en la publicación de 4 libros. Rarezas del Tiempo y de la Luz, Editorial Navaja, Iquique 2019. Cruces de la Memoria, Antología Poética, Ediciones Campus, Universidad Arturo Prat, Iquique 2011. Yo Tenía un País, Ediciones Campus, Universidad Arturo Prat, Iquique 2003. Y De Tanto Ver Morir, Ediciones Campus, Universidad Arturo Prat, Iquique 1997. Hola a todas y a todos. Les quiero dar la bienvenida al primer capítulo del quinto ciclo de escritores y creadores de Tarapacá. Hoy tenemos de invitado al profesor y poeta Jaime Ceballos Sanquea. ¿Cómo estás, Jaime? Hola, Patricia. Un gusto verte. Hacía rato que no nos veíamos. Pero estas instancias se agradecen. Absolutamente. Sí, encantado de estar acá y sobre todo conversar contigo. Súper maravilloso. Jaime, tenemos varias preguntas para ti en distintas áreas de tu vida como escritor y el oficio de escribir. Así que vamos a partir con la primera pregunta para que te puedas sentir en plena confianza de responder como venga en gana. Ok. Y nos gustaría que nos contaras, Jaime, cómo fueron tus primeros acercamientos con la poesía. ¿A qué edad y qué autores fueron conformando estas influencias como el playlist de la literatura? La verdad es que yo empecé bastante pequeño. Estaba en séptimo básico cuando escribí mi primera poesía. Antes los libros de lectura traían mucha poesía. Habían textos de distinto tipo, pero habían poemas. Y yo creo que esa fue un poco la influencia, digamos, de ir tempranamente poesía en los libros. Y mi primer poeta que yo leí y que me llegó mucho y con el cual entré al mundo de la literatura fue Antonio Machado, un poeta español que siempre he seguido por... Uno dentro de los clásicos también. Sí, un clásico. Por su enorme humanidad, digamos, un tipo, aprendí mucho de él. Yo creo que me marcó un poco la esencia de la poesía con Machado. Y bueno, después, con el correr de los años, seguí escribiendo. Cuando entré a la media, el Liceo de Hombres, tuve una profesora también que me incentivó mucho la escritura y la lectura. Una muy buena profesora. Siempre yo la homenajeé a doña Adriana Beirán. Y bueno, ahí conocí otros escritores. Y si tuviera que agregarte más nombres a esa playlist que tú me dices, obviamente son los chilenos Neruda, Mistral, y poetas más recientes como Nicanor Parra, Enrique Lin, Gonzalo Rojas, Jorge Teller, por nombrar algunos. No, y que han sido sumamente importantes porque también están dentro de tus libros. Sí, le escribí en algunos textos. ¿Y la edad, más o menos, cuándo decidiste que querías empezar a escribir poesía? Porque claro, uno puede comenzar a experimentar y probar varias cosas en la adolescencia, pero hay algo que te hizo sentir identificado, ¿y a qué edad fue eso? Mira, no sé, yo en mi caso no es como que hoy día decido ser escritor o poeta, no. Yo empecé a escribir a esa edad un poema y de ahí seguí escribiendo y no paré más. O sea, hay momentos en que es la crisis típica, que por ejemplo pasaban 3 meses, 6 meses y no escribía y sentía como un pánico que a lo mejor nunca más iba a escribir. Pero luego se daba y... No he parado en ese proceso. Entonces, no es que haya decidido hacer. Estaba como en mí y lo dejé fluir. Y eso nos arroja la segunda pregunta, que tiene que ver con el que nace uno con la escritura. Algunos dicen que se nace con la poesía, otros que se hace con la práctica. Sabemos que escribes desde muy joven, ¿cierto? ¿Qué piensas de la escritura joven? Como podemos vislumbrar, está en un constante crecimiento, está surgiendo más la poesía joven, de hecho, sobre todo acá en el país. ¿Cómo podemos analizarla sin caer en estos prejuicios de algo nuevo, cierto? De algo que está distinto a lo que se escribe hoy o lo que hablábamos anteriormente como la poesía más clásica. ¿Cómo podemos
desprejuiciarla, cómo podemos dejar afuera el adultocentrismo de una madurez literaria? Buena pregunta, es larga. Pero respecto a la primera parte, yo siempre he creído que todos podemos escribir poesía, todos somos potencialmente poetas, hombres y mujeres. Solo basta que haya una instancia donde te desafíes, ¿no es cierto?, a dar espacio a esa forma de expresión. Y obviamente algunos perseveran y otros no. Y esa práctica es la final al cual te convierte en algo, ¿me entiendes? La poesía está en todos lados, en este espacio, hasta en una madera uno puede vislumbrar. Gonzalo Rojas, que es un poeta notable que yo admiro, tuve la suerte de conocerlo y él me decía en una oportunidad, me dijo, mira, más importante que escribir poemas es vivir poéticamente. Y eso creo que todos podemos hacerlo. Vivir poéticamente es vivir en un proceso de creación, estar mirando las cosas como se van creando a cada instante. Y luego lo puedes escribir, lo puedes actuar, lo puedes pintar, lo puedes... Por eso se me escapó el nombre de un nicaragüense que escribió un poema que dice: podrá no haber poetas, pero siempre habrá poesía. Yo soy profesora, entonces a mí me encanta trabajar y ver cómo los jóvenes se expresan, crean. Por lo tanto, no tengo ese egoísmo de decir, aparece un tipo joven que escribe mejor que yo, a mí me encanta. O sea, ojalá hubiese más que escriben mejor. Y las veces que he podido apoyar a los chicos y a las chicas que escriben, que me han preguntado, o algunos talleres que he hecho, lo hago encantado porque siempre va a haber algo nuevo, o debiera haber algo nuevo, aunque dicen que lo nuevo siempre es viejo porque rápidamente se... No, y además se va reciclando también. Sí. Hay influencias que se van traspasando en generaciones. ¿Y ves que hay una nueva escritura? ¿La sientes? Yo creo que hoy día hay una suerte de reflujo poético en la nueva generación. Y como digo, ya eso me gusta. Otra cosa es mirar un poco con qué seriedad, con qué sistematicidad pueden estar trabajando los jóvenes, sobre todo con una cosa crítica y autocrítica que hay que tener. O sea, no escribo dos líneas y corro como a decir, mira lo que escribo. Claro, cierta rigurosidad, ¿cierto?, en el oficio. Yo creo que ahí está la diferencia, Pati, cuando me hablabas entre ser o no ser escritor o poeta. Cuando tú empiezas a sentir un compromiso con el acto de escribir, pasas del escribí, me salió así. No, uno tiene que trabajar eso, porque hay que buscar la belleza, lo artístico, lo poético. No se da a la primera. Por eso Parra decía que la escritura es 10% inspiración, 90% transpiración. Hay que trabajar en eso. Y el trabajo también tiene que ver con cómo nosotros somos capaces de comprometernos, como decías tú, con este oficio de escribir, y que también está desenvuelto con el contexto social y político. Y eso nos lleva a la siguiente pregunta. Bernardo Guerrero, en el prólogo de Cruces de la Memoria, dice que la memoria, si no es política, no es tal, es olvido. ¿Cómo relacionas la memoria, la justicia, a un acto político? Yo creo que la memoria ya es resistencia, ¿ya? Porque como todo tiende a pasar, a olvidarse, hacer un acto de memoria es resistir al olvido. Y en la vida ocurren muchas cosas, sobre todo injusticia. Entonces esa injusticia, los olvidadores tratan de que pase y se olvide. Pero como dice Benedetti, el olvido está lleno de memoria. Mi poesía tiene mucho de eso. Bueno, será porque soy profe de historia, entonces creo que el pasado siempre está presente y la poesía puede dar cuenta de aquello y volver a colocar en el presente cosas que sucedieron, que a lo mejor nos hicieron daño, que por lo mismo tienen que volver a ser dichas. ¿Entiendes? Sobre todo el tema de la injusticia, los derechos humanos. Si no, como dice el refrán español, por sabido se calla y por callado se olvida. O sea, mi poesía tiene que ver como un acto de memoria y de resistencia contra el olvido. Por eso el libro se llama Cruces de la Memoria.
Entonces, cuando te refieres con hacer, traer la memoria al constante a través de la poesía, vendría a ser un acto de justicia, ¿cierto? Y eso nos lleva a una acción política. ¿Sientes que la escritura es una acción política también? Todo acto de justicia implica una restitución del derecho, ¿ya? Y eso es político porque tú haces un ejercicio de poder. Y desde esa perspectiva todo es político, ¿entiendes? Y político. Bueno, está la política, lo político, tema que hemos conversado más de una vez. Y la poesía, yo diría que, no sé si la encerraría como política, puede serlo, pero yo creo que debe ser contingente, debe dar cuenta del contexto en que se mueven las personas. Y ojo, el contexto puede ser político, puede ser social, puede ser religioso, puede ser emocional. ¿Entiendes? Existe una relación y que además dinámica también, ¿cierto? Es que yo diría que sí, la palabra dialéctica es la que refleja el contexto en que se mueve la creación literaria y el juego de las palabras. Recuerda que hay que distinguir entre el poder de la palabra y la palabra del poder. Y los que escribimos, los poetas, tratamos, siempre andamos en las antípodas, en las márgenes. Yo no me caso con el poder ni me abanderizo con la palabra del poder. Al contrario, el poeta se pone en el margen para hablar desde un contrapoder y ahí hacer este ejercicio de rebeldía y de memoria. Jaime, para quienes no lo saben, fue candidato independiente del proceso de la Convención Constitucional en el país. Esto pasó hace un par de años atrás, ¿cierto? Siendo parte de un proceso histórico, crítico, reflexivo, social y además cultural, ¿cómo crees que ha sido parte este proceso, o el que vivimos, o el que estamos viviendo, porque en realidad fuiste candidato, pero también estamos viviendo procesos de ajuste de esta convención, ha influido en tu escritura, en el proceso de la creación propiamente tal? La verdad es que no necesariamente eso, porque todo influye en la escritura, o en realidad en mí, y a través de mí se expresa de ciertos modos. De hecho, la escritura tiene que ver con eso, la necesidad de expresar algo que a ti te toca y te conmueve, ya sea porque lo viviste tú o porque lo viste en otros. Ese hecho que nos tocó vivir juntos, además, porque éramos candidatos de una misma lista, y que está en un contexto de país también muy convulsionado, felizmente convulsionado. Yo siempre necesariamente creído, convulsionado. Sí, exacto, yo siempre he creído que las cosas se tienen que mover, ¿entiendes? Hay gente que dice, no, ¿sabes qué? Dejemos que esto se calme. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Están poniendo la pelota en el piso, que algunos señores muy ordenaditos organicen todo, y el pueblo, la convulsión popular fuera. Yo no creo en eso, ¿entiendes? Creo que, como dice, yo siempre hablo con frase y refrán, porque es una herencia de mi abuela también. Entonces, no creo en la paz de los cementerios, ¿no es cierto? Que donde nada se mueve porque todo está muerto. Y nosotros no. Queremos una sociedad viva que se esté moviendo. Y los que escribimos, lo decía yo cuando lanzamos el último libro con Roberto, yo decía, bueno, los poetas necesitamos, queremos, podemos y debemos acompañar esa movilización con la movilización de las palabras. No podemos quedarnos al margen, ¿me entiendes? Entonces, es político también en ese sentido. Y hoy día estamos en eso que se está dando el proceso, pero desmovilizado. Ya no, los incumbentes como que... ¿Y sientes que hubo un antes y un después de haber sido parte de este proceso? Con lo que conversaba anteriormente, que hubo un estrés, ¿cierto? Que hubo cierta presión, cierta exposición independiente de los principios que podías haber tenido. ¿Marcó un antes y un después en ti que hace que eso también se exprese en la escritura? No, mira, no quiero sonar soberbio, pero a mí, siendo un tema relevante, no es algo que mi vida cambió. Claro, que no te quitaba el sueño. A lo mejor si hubiéramos aprobado la Constitución podría pensar eso, pero siento que no. Creo que fue un esfuerzo que quedó ahí, congelado una vez más, y que habrá que retomar más temprano que tarde. Pasando a otro tema que tiene que ver más como con los detalles de la escritura, que lo hablamos también con dotar significado a las palabras, conversábamos también que la poesía
erotiza el lenguaje a través de sus palabras y al mundo porque en ella misma, en su creación, es tan natural y auténtica como la intimidad de procrear palabras y el hecho mismo. Jaime, ¿cómo erotizas tus palabras? ¿Cómo describirías el erotismo dentro de tu poesía? ¿Qué conexión hay? ¿Qué relación le das? ¿Cómo dotas las palabras de ese significado tan natural? Complejísima pregunta. Lo que pasa es que las palabras son instrumentos, ¿ya? Uh-huh. Y los que escribimos trabajamos con las palabras y por lo tanto la gracia consiste en la poesía como una palabra común y corriente que cualquiera usa, hasta la puede encontrar en el diario, pero cómo rompemos esa literalidad y hacemos decir esa palabra lo que normalmente no dice, ¿ya? Y puesta incluso en una frase, en un verso, la palabra, como conversábamos antes, dice la palabra mesa que no tiene nada erótico, pero yo la puedo erotizar dentro del contexto literario. Y tal vez esa es la maravilla del lenguaje, que con toda su precariedad, porque hay que decirlo, la palabra también a veces no da el ancho. Y la gracia de los buenos poetas, entre los cuales no me cuento, es que son capaces de darle una vuelta de tuerca y hacer decir a las palabras aquellos que... Que no da abasto su significado, ¿no? Mismo. Y que otros no. Por eso la poesía es una fractura del discurso formal, literal, ¿me entiendes? Incluso racional. Pero por otro lado, la vida humana, cualquier vida humana, ¿no es cierto?, también tiene sí una carga erótica que se puede expresar con palabras. La mayoría de la gente lo expresa sin palabras, ¿me entiendes? Y en ese sentido también debe estar cargada de belleza, ¿no? O sea, todo erotismo es una belleza, sin duda. Tiene su estética filosófica dotar esa palabra. Cómo la colocas por escrito, de tal suerte que rescate o trasunte esa belleza del erotismo y no quede en una cosa, digamos, grotesca, ¿entiendes? Por eso no es fácil escribir una poesía erótica, porque fácilmente puedes caer, así como en lo político, en lo panfletario, acá también puede ser una suerte de panfletismo erótico, ¿entiendes? Una vulgaridad. Buen significado es un... poder definirlo así y tener clara la complejidad también. Y pasando a otra pregunta que tiene que ver también con dotar de significado las palabras, en tu poesía podemos observar que mencionas a Dios y al ser o a los seres humanos. Cuéntanos qué significan para ti, Jaime, estas dos palabras que están dotados de significados universales, ¿cierto? ¿Qué significa para ti utilizar a Dios y al ser dentro de tu escritura? Ahí me asalta una duda, yo no sé si no nos vamos a dar la lata de buscar, pero yo me he cuidado mucho de no nombrar a Dios, porque yo no creo en Dios, aunque sé que Él cree en mí, como dice mi amigo Hernán Río. Pero yo a lo más uso la palabra Señor. ¿Y cuál es la diferencia que utilizas entre Señor y Dios? ¿Por qué no Dios y sí Señor? Porque Dios me remite como un ser supremo X que está ahí en cualquier... que es el concepto de la religión. Y el Señor es una cosa más difusa, más amplia, que puede estar en todos lados y en todas las personas. El ser humano ejerce señorío. La palabra también podemos enseñarla, ¿me entiendes? Entonces, el Señor es, para mí es una cosa como inasible, puede ser señora sin problema, pero que tiene que ver con una cierta dimensión que trasciende un poco esta humanidad. ¿Religiosa, dices tú? No religiosa, yo en eso pongo distancia. No. Ahora, si salvamos la distancia y nos vamos a la palabra, podría ser religiosa, pero no tiene ese carácter que le dan las religiones formales, ¿ya? Porque religión viene de religare, que significa volver a ligar. Y desde esa perspectiva literal, nosotros siempre somos religiosos porque siempre estamos tratando de ligar o religar, ¿no es cierto? Si la amistad es eso, la relación de pareja es eso, etcétera, etcétera, ¿me entiendes? Y cuando uno escribe en el fondo también, porque tú juntas una palabra que nunca estuvo al lado de otra, generas una ligazón, religas y generas algo nuevo. Pero eso apartado de esta cosa religiosa como sistema. Pero yo creo que sí hay una suerte de trascendencia.
no cielo, no infierno, no Dios, no paraíso, no creo en eso. ¿Y el uso del ser es el ser de un sujeto o el ser humano o el sentir? Sí, ahí yo entro total porque, como dice Heidegger, la palabra es la casa del ser. Somos en la medida que hemos sido capaces de decir. ¿Te fijas? Parece que cuando se ataca al ser humano, se lo ataca en su esencia, que es impedirle que se exprese. Y no expresarse es no ser. ¿Cuánta gente ha vivido en el silencio de una relación opresiva y ese es un no ser? Entonces, hay que recuperar la palabra, la capacidad, el derecho de decir lo que pienso, lo que siento. Ahí uno se realiza como ser humano y por lo tanto la palabra me da esa posibilidad. Pero el ser también es más amplio porque a veces nosotros pecamos de humanismo, ¿entiendes? El ser en su diversa manifestación. O sea, ¿quién dijo que éramos más importantes como seres humanos que un ser animal? Sí, claro. ¿Me entiendes? Una hormiga, si somos tan complejos como ella, será porque somos capaces de decir, ¿me entiendes? Pero el ser mío es un ser universal, inclusivo. Jaime, voy a leer tu poema manifiesto de la página 99 que se encuentra en Cruces de la Memoria. Nosotros amamos la libertad por sobre todas las cosas y estamos dispuestos a rendir la vida aunque no sea necesario. Jaime, esta palabra libertad la encontré en muchos de tus poemas dentro de la antología. ¿Qué es para ti la libertad? ¿Por qué darías la vida por ella aunque no fuese necesario? Bueno, ayer, este es un juego porque si tú tomas la frase clásica de los militares y juramos defender hasta rendir la vida si fuera necesario. Yo digo que la vamos a rendir aunque no sea necesario. Entonces hay como una vuelta de tuerca eso ya. Bueno, primero porque yo soy un libertario, yo creo en la libertad, amo la libertad, mi hija se llama Amada Libertad y entiendo la libertad solo como la posibilidad de ser, asociado a lo que hablábamos antes, ¿no? Entonces, yo creo que todo ser humano, sin excepción, tiene el derecho de ser. Y esa posibilidad de ser es la libertad. Algunos tienen una cuota más chica, más grande de libertad. Y bueno, ese poema está escrito en el periodo del régimen militar, donde la libertad brillaba por su ausencia. Entonces, por eso que se llama manifiesto, porque es una declaratoria rotunda, ¿te fijas? Y claro, amamos la libertad por sobre todas las cosas. Pero ojo, la libertad en su esencia, ¿por qué? Porque hoy día, y por eso que el trabajo del poeta es, lo digo en el último libro, las palabras han perdido su sentido. Hoy día todo el mundo habla de libertad, pero ¿cuál? La libertad de, ¿me compro este chocolate o este chocolate? La libertad de elegir esta marca o esta otra. La libertad de ir al molo o ir al... Entonces esa libertad espuria, pobre, barata, es una libertad prostituida. Entonces el esfuerzo de uno es cómo restituir el sentido hondo de la palabra, porque esa palabra, si honesta, te permite que tú te comuniques, te reencuentres. Y en ese sentido, hoy día vivimos un periodo horrible porque el lenguaje se ha empobrecido, se ha vaciado de contenido y el sistema hace que la palabra diga una cosa que no es, ¿me entiendes? Y termino. Mi compromiso conmigo es trabajar para mi libertad y para la libertad de otros, hasta donde me dé el cuero. Jaime, ¿la libertad dentro de la escritura también la sientes libre en el momento de escribir? ¿Sientes que hay una libertad más allá de lo puro que decías que es esto de tener la libertad en acceso de elegir dentro de las opciones que nos hacen creer que somos libres? Porque eso ya está sobre la mesa, ¿cierto? No elegimos algo, una opción que no esté presente. ¿Sientes que al momento de escribir esa libertad fluye dentro de tu ser? Mira, el tema es complicado porque si bien sostengo todo lo que te acabo de decir, tu pregunta me lleva a decir lo siguiente, es que en verdad, nos guste o no, toda libertad tiene un límite. Porque, por ejemplo, yo escribo, uso estas palabras, ¿y por qué no uso otras? Porque a lo mejor no conozco otras.
Por eso es que uno siempre está lee, porque en la medida que conocen más palabras tienen más posibilidades de combinar y de expresarlas, ¿entiendes? Pero la libertad, no somos dueños de toda la libertad. Por eso que a lo mejor el trabajo humano consiste en ensanchar la libertad. Pero siempre está, ojo. A mí me gusta mucho la filosofía, por eso cito Sartre. Jean-Paul Sartre dice, respecto del ser humano, dice, en verdad somos una libertad que elige, pero no elegimos ser libres, estamos condenados a la libertad. Ok, pero siempre es una libertad acotada. No hay una libertad absoluta. No, y además que tiene márgenes, ¿cierto? Un capital cultural, nuestro acceso socioeconómico, el lugar donde nacemos, el lugar donde morimos, todo tiene que ver con la libertad que creemos poseer. Por eso que la lucha por la justicia es clave, porque esa permite ensanchar espacios de libertad para más gente y profundizarla, ¿entiendes? No quedarse en esto que estamos viviendo hoy día, que es un remedo de sociedad libre y toda la paja. Jaime, este libro se publicó a 30 años, ¿cierto?, del golpe de Estado. Cuéntanos qué se trae entre manos, Jaime, y esta nueva publicación. Sí, la verdad es que, como tú dices, Patricia, este pequeño librito, casi opúsculo, se publicó el año 2003, cuando se cumplieron 30 años del golpe de Estado. Y ahora, el 2023, se cumplen 50 años y este libro cumple 20. Pero 50 el golpe, por lo tanto, me parece que es un momento apropiado, oportuno, para reeditarlo, porque además salieron muy pocos libros. Entonces, te quería contar eso de que hay un proyecto de reeditarlo y en más cantidad para que se difunda y haya de nuevo un acto de memoria. Así que vamos a estar a la espera de la reedición. Bueno, acá hay un poema que se llama Tríptico, que está dividido en tres partes y se llama Tríptico. Dice, la primavera se nos fue de un golpe y nosotros perdimos el respiro. Ahora en mi país, el norte se abraza con el sur en el centro mismo de la pena. 2. Me contó que venía de otra parte. De muy lejos me dijo que venía, que lo obligaron a marcharse, que no quería, y que su país es tan angosto que no caben los anchos pensamientos. 3. No sé qué duele más, si estar adentro o estar afuera. No sé si pedir auxilio o pedir exilio. A veces quisiera ser extranjero para irme a mi tierra. Gracias. Jaime, vamos con la última pregunta y tiene que ver con el tema de la muerte. La muerte siempre ha existido en la tinta y en la letra. Como honras a Nicanor Parra en Las rarezas del tiempo y de la luz, me gustaría que lo pudieses leer y que pudiéramos compartir qué es para ti la muerte y por qué crees que trasciende siempre la escritura. Siempre ha estado este concepto, ¿cierto? El amor, la vida y la muerte. A ver, no se puede hablar de la vida sin hablar de la muerte y viceversa. Son dos puntas de una misma cuerda. En mi caso, yo lo explico porque debe ser que me topé muy temprano con la muerte, ¿me entiendes? Viví experiencias de muerte muy... Tenía 6 años cuando se murió mi hermana, que tenía 11, por ejemplo, en un accidente. Entonces, de ahí para adelante, yo siempre me pregunté, ¿qué es eso de vivir? ¿Qué es eso de estar vivo? Pero luego estás mirando la muerte a diario. Bueno, a mí me marcó también los 17 años del régimen militar, porque también vi muchas muertes. Entonces, yo, sin embargo, me he reconciliado con la muerte. Yo hoy día estoy pero convencido, y lo he dicho en todos los tonos, si no existiera la muerte, la vida sería una cosa horrible, porque la muerte le da sentido a la vida. Felizmente nos morimos. Y eso hoy día, de nuevo, una sociedad tan superficial como esta, hace de cuenta que la muerte, pretende hacer de cuenta que la muerte no existe. ¿Te fijas? O la convierte en números, ¿cierto? En estadística. Cientos de personas murieron, pero esas personas tienen una vida, tienen relaciones. Pero la gente vive como si no se fuera a morir. O sea, cuando se enfrenta al hecho, no haya que hacer, porque como que no, pero ¿cómo es posible? Como que casi ahora me vengo a enterar que nos morimos, una cosa así.
Y además tampoco hay una educación, ¿cierto? Como profesor no tenemos la educación de saber, sabemos que nacemos, nos enseñan el proceso de la vida y mencionan la muerte como la última etapa. Claro. Pero no nos enseñan cómo relacionarnos con la muerte. Bueno, ahí de nuevo yo reclamo a todos los gobiernos, sin excepción, que han maltratado una asignatura como filosofía. ¿Ya? Y en filosofía, una cosa fundamental que se dice del ser humano es esta. El ser humano es el único ser vivo que tiene conciencia anticipada de su muerte. Ni tú ni yo, Venezuela, no tenía idea que me iba a morir. Sabemos. Entonces, tampoco vivimos amargados porque nos vamos a morir. Pero si uno la pusiera en el contexto, valoraría más la vida. Por eso es que cuando yo veo, por ejemplo, que alguien mata a otro, lo encuentro una tragedia por la persona que matan y por la persona que mata. Porque algo hay ahí que falló. No solo en ella, en nosotros. Yo creo que todos somos corresponsables de esta, poco valor a la vida. Sí, de esta violencia, esta delincuencia, todo lo que la gente, ay, la delincuencia. Pero ellos contribuyen a esa delincuencia. Entonces, cuando alguien hace eso, y sobre todo si es un niño, es horrible, porque quiere decir que hemos fallado. Que ese niño probablemente ya está muerto. Es que justamente a eso quería llegar. Porque hay verdaderos muertos vivos. Marcello Marchesi, un escritor italiano, dice: lo importante es que cuando llegue la muerte te encuentre vivo. Y eso, acá hay verdaderos cadáveres ambulantes. Huelen a pescado podrido. Bueno, ¿nos deleitas con el poema? Sí. Por favor, Jaime. Lo que pasa es que Nicanor Parra, que como todos saben, tuvo la patudez de vivir más de 100 años. Cuando murió Parra, pasó lo que suele suceder cuando se muere un poeta famoso, etc. Pero bueno, yo escribí, de nuevo dándole una vuelta de tuerca y usando un poco la poesía de Parra. Porque Parra, tú sabes que tiene un poema muy famoso que se llama El hombre imaginario. Un poema archicitado en antología, etc. Entonces yo tomé ese poema, le di una vuelta y escribí a partir de la muerte de Nicanor Parra. ¿Ya? Lo leo entonces. Todos hablan de la muerte de este poeta imaginario, que en su larga vida imaginaria trazó su antipoesía imaginaria. ¿No saben acaso que la muerte es un hecho imaginario? ¿Que las palabras son latidos imaginarios, escritas para un amor imaginario? No caeré en la trampa de las tristes noticias imaginarias, ni cortaré una desfallecida flor imaginaria para llevar a ningún cementerio imaginario. Allá ustedes, yo levanto una copa imaginaria y brindo bajo un sol imaginario, abrazado al corazón del hombre imaginario. Muchas gracias, Jaime, por esta entrevista que nos fue imaginaria. Y nos vemos en una siguiente oportunidad. Que estés muy bien. Encantado, Pati, por la invitación. Hasta una próxima oportunidad que sea no tan lejos. Muchas gracias por vernos. Los esperamos para el próximo capítulo del quinto ciclo de escritores y creadores de Tarapacá. Se viene una entrevistada sumamente interesante. Nos vemos.